vuelto amb camisa de força perquè té algo de fred. Un fort aplaudiment al nostre presentador, Quique Peña. Hola, hola. Fa un poc de fred, eso la raó, José, que estava ahí criant unos plats. Vine, vine, un aplaudiment. Buenas tardes, un aplauso. Hola, ¿cómo estás? Qué poco aplaude este público, que no venga más. Hola, mis, ¿qué tal? ¿Cómo estén? ¿Cómo estén? ¿Ve o no? Bien. ¿Da un show? ¿Da un? Volve de Alfafar, Paquita, que está ahí con su trono. Mírala a ella, que se la han puesto ahí, Paquita. Qué bonito. Ella es la que nos trae a la gente. Eso, ladrar el coche, como dice ella. Que amordazarla durante el transcurso de la tarde, si podéis. Hoy hace mucho calor, espero que ustedes se encuentren bien y se queden con nosotros para participar en el programa televisivo que tenemos a continuación. Todo el equipo está preparadísimo y espero que la gente esta tarde aplauda fuertemente. Y además, dos señoras que se están contando ahí en el fondo, que qué tal tu marido, a mí también el mío y la media puerta de chope. A ver cómo aplauden ustedes, a ver. Regular, fatal, muy mal. Pero bueno, lo tendremos que pasar. Hace calor y hay que entenderlo. Gracias a tota la gent que está escoltamos per matís per la ràdio i per les vespres en la televisió i tot l'equip que està preparat per a començar aquest programa. Avui tindrem de tot. Avui tindrem humor, màgia, cançons, jo que tu me quedaria i estaria aquí dispuesto, predisposat, predisposado, que és casado, a quedarte con nosotros en un nou programa de V7 Show. Hoy la cosa promete, yo que tú me quedaría. Comenzamos, comencem. Buenas tardes. Avui, en V7 Show, ens tornarem boixos i posarem el plató de cap per avall. Ens visita un mag il·lusionista que en estos moments està en boca de tots. Ell és Noel Galán. Parlarem amb els nostres amics de Krum Service Global i les iaies trauran la seva part eròtica festiva i ens contaran secrets inconfessables del seu passat. Si volen descobrir el costat fosc del programa, quedeu-se a disfrutar i aplaudisquen sense parar en un començament d'un nou i acalorat V7 Show. Hola, bien, muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, criaturas. Muy bien. Muchas gracias a todos. Oye, qué calor, como les decía, que está haciendo, pero nosotros estamos dispuestos, encantados, con el desasosiego que nos dejamos por las mañanas en la radio y lo que viene siendo por las tardes aquí en la televisión. Una suma y sigue. Y hoy es la primera vez, se lo decía él detrás de las cámaras, que coincido con este fenómeno, aunque ya me han hablado muy bien de él, toda la gente que tengo relacionada con estos mundos, los cómicos, los ilusionistas, los magos, y hoy ha decidido pasarse por aquí porque nos tiene que contar muchas cosas, sobre todo una información importante. Yo creo que lo digo bien, no es Noel, sino Noel, ¿verdad? Olé, y Galán, bien. De lo que viene siendo un tío hecho y derecho. Un aplauso para él. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, ¿y tú? Ilusionado, como tú. Gracias por invitarme aquí. ¿A ti? ¿No te encuentras más ilusionado del ilusionismo de lo que tú normal, haces? De lo normal. Te parece más Ulises de lo ilusionado que estamos, ¿no? Ilusionado. Ilusionado, muy bien. Gracias por venir, te lo digo gracias en serio. Gracias por invitarme, de verdad. Me han hablado en la entrada esta que decía muy, pero que muy bien de ti. Y de hecho, corrígeme si me equivoco, te he podido ver en programas nacionales haciendo unos juegos de manos espectaculares con unos CDs y cosas de estas. Muy bien. Me encanta tú. Hoy nos podrías hacer alguna cosita, ya que estás aquí, ¿no? Lo veremos. Yo creo que sí, algo te haré. Nos lo vamos a pasar bien y vamos a disfrutar. Y me tienes que dar, como decía antes, una información para que la gente se entere de lo que vas a estar por ahí con ese circuito, ¿vale? Claro que sí. Vamos a verte primero en un vídeo que hemos preparado para que te conozcan un poquito más. Somos así de profesionales. Hace calor, pero la gente trabaja. Se pone un ventilador, se toman algo fresquito. Oye, y aunque lleguemos toda la temporada, pues ahí están al pie del cañón. Vamos a ver este vídeo sobre este fenómeno. Mag i il·lusionista. Està catalogat com un dels mags joves emergents amb més talent del moment. Des de xicotet s'ha sentit atret pel món màgic i després de molt d'estudi i assaig constant ha aconseguit un estil fresc i jove que enlluerna tot el públic assistent als seus shows. Esta vesprà ve a V7 Show, Noel Galán. Ve a contar-nos tot el seu present i futur i promocionarà la final de la 6a edició del concurs Circuit Café Teatre on es troba ell. Deleita'ns amb el teu talent, sort en tot el que te proposes i disfruta d'esta experiència. Benvingut, Noel! Gracias. Te ha gustado, ¿eh? Me ha encantado. Te has excitado, inclusive. Sí. Por la voz, ¿verdad? Por la voz. Yo también, a mí me ha pasado lo mismo. Bueno, que estás que no paras, que estás trabajando, que estás un poco de moda. Cuéntanos. La verdad que sí, que están saliendo muchos trabajos, están saliendo muchas cosas. No paramos de hacer shows por Valencia, por Barcelona, fuera de España. Toquemos madera donde haya por aquí que... Es todo cartón, ¿no? Es todo decorado. No, la verdad que súper contentos.
¿Tú de dónde eres? ¿Dónde naciste? Yo soy de Valencia. ¿Tú eres valenciano? Yo soy valenciano. ¿Pero de alguna población en concreto? Valencia capital. Sí. Ya me dices la calle, ya nos morimos todos. Yo ¿no? soy del barrio de Ruzafa. ¿Me sonaba tu cara de alguna fiesta? No, es una broma. No me extrañaría, ¿eh? ¿Eres fiestero? ¿Te gusta? Bueno, un poquillo, sí. Como todo... Eres joven, 33, sí. Me has dicho antes que tenías. Ole. Porque me lo has dicho tú, ¿no? Porque sí. Te lo he preguntado yo. Bueno, haciendo lo que a uno le gusta en estos momentos, trabajando con mucha gente, moviéndote de un lado para otro, una suerte, ¿no? Poder dedicarse a lo que le gusta. Es una suerte poder dedicarse a lo que realmente una persona le gusta, lo que amas, porque está la cosa complicada y es difícil. Pero yo creo que con esfuerzo todo el mundo podemos llegar a llegar a su meta, ¿no? A tu sueño. A la cúspide, ahí, cúspides. A lo más alto. ¿El día 23 qué pasa? El día 23 tenemos la final de Café Teatro, que es un evento que monta Circuito Café Teatro, donde los mejores shows que han pasado por todos los locales de Valencia, el público vota y el que más le gusta va a la final. ¿Así de fácil? Así de fácil. Y tú eres querido por mucha gente, porque yo tengo muchos querido. Locales, gente que organiza ese café teatro, mismos monologuistas, claro, si llevamos muchos años en esto. La verdad que sí. Y insisto, toda la gente hablándome muy bien, no solamente cómo eres como persona, sino también cómo actúas encima del escenario y esto. Estás dejando amigos y hoy también queda aquí nuestra amistad. Sí, ¡qué bonito lo que he dicho! ¿Verdad o no? ¡Viva la amistad! Un truco de palabras, yo no os hago de magia. Una tontería. Bueno, aquí vamos a divertirnos y a pasarnos claro bien, sí. ¿Eh? Venga. Bien. ¿Tú has venido solo? ¿Vienes solo a estos sitios? ¿Te acompaña siempre alguien? ¿A la gente artista sí te acompaña siempre el hermano, el mejor amigo, el manager? He venido con un amigo, sí, con un amigo que me ayuda ahí a mis cosillas y tal. Un apoyo, porque tú necesitas siempre. Los apoyos sí. De la siempre gente. Siempre es bueno ir acompañado a los sitios, ¿no? A mí me parece que también. Siempre mejor ir acompañado de una chica, pero en la cama, hoy me he traído en la cama, un amigo. Mejor acompañado en la cama, ¿no? ¿Tú cómo es tu vida fuera del escenario? ¿Eres de cama? ¿Eres de lavadora? ¿Eres de campo? ¿De qué eres? No lo cuentes, es una broma. Es una broma, amigos. Hay que saber un poquito más, porque la gente está acostumbrada solamente a contar lo profesional. Y aquí en este programa… Oye, yo soy de lavadora, ¿eh? Ahora que ¿sí? lo estoy pensando… Pero y centrifugando, ¿eh? Centrifugando y todo. Claro, como tú eres mago, ¿no? Pues el tema de los polvos y demás. Déjalo estar. Bueno, ¿te apetece jugar un ratito con nosotros? Venga, hecho. ¿Sí? Va. Pero ahora ya… ¿Sí? Vamos a ello. Mira, tengo varios juegos. Tengo… Elige tú a Bofi, que está con nosotros, que es un precio justo. Bofi, que es… Ahí está, Alejandro. Está bien. Este muchacho que está ahí… Hola, Bofi, ¿qué tal? ¿Lo ves? Es un muchacho excelente y siempre lo será. Lo queremos mucho. Tenemos también una de vídeos y me gustaría acabar con el colofón, esto sí, con unos truquitos, unos jueguecitos tuyos. ¿Te Venga, parece? Me parece perfecto. Vamos allá. ¿Qué eliges primero, los vídeos o Bofi? Vídeos. ¿Vídeos primero? Venga. Vamos a Bofi. No, vamos a… lo que tú quieras. No, los vídeos, los vídeos. Venga, vale, vídeos. ¿Qué dice Javi? Dice Bofi. Dice, no, los vídeos. Lo que diga Javi, al final ves. Por los vídeos, ¿no? ¿Los vídeos? Sí, dice Javi, Bofi. Bueno, los vídeos. No podemos estar todos ahí. ¡Vamos con Bofi! ¡Vente! ¡Vamos! ¡Fuerte! Te desactivó la realización, lo llevo loco, ¿eh? Vale, Alejandro. Es una broma, encantado. Es una broma. ¿Cómo estás? Ponte por allí, porque si no, por aquí nos taparemos. Muy Venga, bien. Sí, hoy he puesto aquí. ¿Qué instrumento? ¿Qué trasto es este? Un sitar. Un sitar. De la India. Madre mía. ¿Pero qué va a callar con la bici? No, es un. No, es el pito de la bici. Es increíble, ¿no? Las cosas. Hombre. Que suena muy diferente, lo estábamos viendo antes de empezar el programa. Es un instrumento indio, pues que lo vea la gente. Mira. Está hecho con una calabaza. Muy bien. Este tiene, y aquí otra calabaza de resonancia. Es muy místico esto también para es un sonido que no lo conozca, que lo busque en internet y lo escuche. Es verdad. Es un sonido hindú muy, muy bonito. ¿Lo sabes tocar? Yo no. Ah, yo no. Solo sé venderlo. Ah, yo vale. Sí, yo sí. Quique, dale. Yo sí, pero no por tiempo, por nada. Vale. Porque yo podría canturrear. Yo solo sé venderlo y escucharlo. Bueno, ¿este juego de qué va? Cuéntaselo a Noel y a toda esta gente. Tengo una tienda de segunda mano en Valencia, ¿vale? Y tengo muchísimos artículos. Entre ellos, hemos seleccionado hoy esto. Nosotros también somos magos de los precios. ¿Vale? Porque hacemos unos precios estupendos. Muy bien. Entonces, ya que hemos hablado, vamos a ver. Yo te voy a decir cuánto cuesta nuevo. ¿Vale? Y tú vas a intentar, con el precio justo, intentar cuánto cuesta nuestra tienda. Yo también voy a jugar porque no tengo ni idea, ¿eh? Venga, barato. Vamos a jugar. Vale, yo soy muy malo en esto. Soy muy malo. Pero sí, vamos a intentarlo. Pero bueno, mira, ya que hemos hablado del sitar, vamos a empezar vamos con él. Sitar, a tope. Este tiene más de 30 años. Esto es la Fender de la guitarra más que de, tú que yo. De la India. Muy bien. Y uno ahora nuevo, ronda bueno. Entre 1.000 y 2.000 euros. Uno nuevo. Que tenemos que desde hace 30 saber años. Cuánto cuesta en la tienda. Vale. Hemos puesto un valor aproximado de unos 1.500 euros, porque está entre 1.000 y 2.000 euros uno nuevo, pero en este. Siempre por debajo en la tienda de Bofi. ¿Cuánto creéis que. Vale. Noel, tú mismo. Venga, yo digo 1.325. Te he dicho que somos magos.
Bájalo, bájalo, no, bájalo. Más bajo. Tenemos precios estupendos. Venga, tú dilo. ¿Sí? Sí. 805. ¿Y vale. tú cuánto dices? 807. Pues, como siempre, sorpresa, sorpresa, 450. ¡Wow! O sea, que ganas tú. Es barato, ¿eh? Podéis ponme comprar dos. Como pon. Habéis dicho, podéis comprar dos. Pues sí. En mi tienda, en otro por ahí, no. En por ahí. Bueno, este, interesante. Vamos a por más artículos, Alejandro. Oye, pero has visto que tiene como bajo sí, sí. otro. Sí, sí, lo he visto. Son siete lo he tocado cuerdas, antes. Siete cuerdas y abajo tiene otras. Otras 12 o 13. Es llamativo. La verdad que sí. Bueno, vamos a seguir, como decíamos. Venga, vamos allá. Venga, ¿qué tenemos? Portátil. Un portátil que ahora mismo 500. Lo tienen de oferta ahora mismo en la grandes superficies en 500 euros de oferta. Son 1000 gigas de disco duro, una 9, 8 gigas de RAM, HDMI, de todo. 300. ¿Y tú, Quique? 299. Pues ahí habéis acertado bastante, pues son 290 euros. Estamos ahí. Seguimos, seguimos. 1-1, venga. Se cae. Vamos a por este mismo, ¿te parece? Mira, esto es una tapa de sonido para el coche, para sí. estos que van con el coche a toda castaña. Con su woofer y altavoces. Pues una vale nueva unos 125 euros. Nuevo 125. Sí. Digo yo primero. Venga, ahora sí. Ahora nada, sí. 70. 70. 69. Vaya, ha hecho tu truco. Sí, claro, como es mago, ha hecho mi truco. Claro, pero bueno, hoy ahora me ha tocado así. El mago, 50. Bien. Mucho más barato, siempre. Te perdono. Vale. 2-1. Esto, mira. Y la bicicleta. La bicicleta, que esta está muy bien. Infantil, Hot Wheels. 115 euros de bicicleta. Muy bien. En la tienda de Bofi. Son muy baratos. Son muy baratos. Es la pista que te va Alejandro, ya lo conozco, ¿eh? 57. Y Quique, a ver que ya me conocen más. 40. Y 36 en total. ¡Oh! No, es porque no bajo más, Claro. Es porque son muy baratos. Son muy baratos. ¿Te has quedado con la boca abierta? Sí. Tienes que ir a visitar a Alejandro, que se encuentra ¿dónde, Alejandro? En el barrio de Benimaclet, en las mismas vías del tranvía, Doctor Vicente Zaragoza 46. Y esta semana, a partir de ahora mismo, ¿ya? Todas las películas a un euro, durante toda esta semana que viene. A un euro las películas, para todo lo que venga. ¿En el cine? En nuestra tienda. Sí, guarda, guarda el sitar que Quique irá por él. Pues por supuesto, en la bicicleta. Y llevan el coche y todo. Un aplauso para Alejandro. Muchas para gracias. Alejandro, vente. Pues cojo, tú imagínate yo en la bicicleta cantando. Bueno, oye, ¿cómo te hiciste ilusionista, mago? ¿Cómo te comienzas? ¿Te pasa como muchas veces de padres a hijos, como la cuchilla de afeitar? No, la verdad que todos los magos que dicen, ¿tú cómo empezaste? Yo me regalaron el Magia Borrás, yo no. No me regalaron Magia Borrás, no tenía un amigo mago, mi padre no se dedicaba a la magia. A mí siempre de pequeño me ha gustado la magia, pero no tenía ningún contacto directo ni me regalaron nada que pudiera. Y un día bajo de mi casa montaron una tienda de magia. Y así de repente, ¿cómo se llama esa tienda? La Varita Mágica. Que está Don Darío Hueta. Hecho es. Que es un amigo mío personal y viene aquí todas las semanas. Sí que es cierto. Y Chemi también, que está con nosotros. Muy bien. ¿Qué te parece la gente que tenemos? Chemi Galindo. Es que en Valencia hay muy buena magia, es verdad. Pues se pasan por aquí de vez en cuando, que lo hay sepas. Hay muy buena magia y gracias a esta tienda de magia. Y es cierto que van muy buenos magos. Y gracias a esta tienda, como te digo, yo me inicié en la magia. Me gusta. ¿Quieres que sigamos jugando? Hecho, me encanta. Pero antes me gustaría que nos dijeras qué vas a ofrecerle a la gente el día… ¿Qué día era? Perdón, 23. El 23. Lo mejor de ti, tus mejores trocitos de cada jueguito. Cuéntanos un poco. Mira, el show, porque cada artista de los que han llegado, cada uno hace su show completo. Su show completo de una hora, hora y pico, lo que dure. Y el show se llama… Pídeme lo que quieras. Pídeme, pero ¿lo dices así, con este tono? Hombre, por supuesto. Pídeme lo que quieras. Un bicho de esos de la India, ¿eh? Un bicho de sitar. Un sitar, efectivamente. Pero tú acércate a la cámara y di, pídeme lo que quieras. Díselo a la cámara. Este es Paco. Vamos a decirlo. Es soltero, Paco. Pídeme lo que quieras. Hay que decirlo con esta voz. Muy bien. Y ahora parece un número erótico. Y ya y está. Y te vas desnudando durante este mismo trozo, ponerlo por la noche, ¿eh? Que está muy bien. Y bueno, consiste en los deseos más perversos y los deseos más buenos de la gente
intentamos hacerlo realidad. ¿Cómo y cuánto tiempo te cuesta? ¿Dónde lo haces? ¿Dónde lo preparas? ¿Cómo vienen estas invenciones? ¿De quién cogiste algunas ideas? ¿Es todo tuyo? ¿Todo? Bueno, hay todo, un poco de todo. Hay grandes éxitos que he traído yo, que he hecho desde siempre. Hay juegos originales que me he inventado yo y clásicos de la magia que le hemos dado una vueltecilla para que sea modernete, que es lo que la gente ahora le gusta, y la gente que viene a Café Teatro, que es de un target de un poquito más jovencitos. Pero hay de todo, hay de todo. O sea, es decir que tú, podemos decir que predices cosas, inclusive, ¿no? Te adelantas a los acontecimientos. Ahí está. Pues este juego, vamos a ver si estás avispado, porque ni tú ni yo sabemos lo que puede suceder. No, no lo sabemos. Y es un juego estupendo. El juego trata de lo que va pasando muchas veces en la vida. Vale. De que te crees que estás preparado, o vas tranquilamente y de normal, pues te puedes tropezar, te puedes caer o te puede pasar algo. Vale. Entonces a este juego le hemos llamado ¿Se tropieza o no? Vale. Aplaudo en este juego, ¿se tropieza o no? Tienes que estar avispado. Tengo que estar atento. No son muy difíciles, ¿vale? Pero con tu intuición, yo creo que los vas a ¿Esto me hunde sacar. O me proyecta, no? No, a ti y a mí, a los dos. Pero si lo consigues, te regalo el triciclo. ¿Te parece? Bueno, vamos a ver el primero, compañeros. Adelante. Ahí vemos a un señor con una señora bajando las escaleras. Bien. ¿Qué pasa ahí? ¿Se tropieza o no? Ahí tu sexto sentido, que es una película también, que el niño está muerto, por si no lo han visto. Yo creo que se tropieza el hombre. El hombre ve que tiene así como el pie un poquito torcidico. Yo creo que es el hombre el que se tropieza. Ya le has mirado el piececito, muy bien hecho. Interesante esa actitud. Me ha gustado, Noel. Pómelo. ¡Hacelo! ¡Ahí estamos! ¡Muy bien! ¡Un cielo para ti! ¡Wow! Bien, ¿eh? Bien anticipado. Oye, está bien. Inteligencia y estupenda. Vamos a por otro, ¿vale? Venga, vamos a por vamos otro. Vamos a por otro. Ponme el siguiente. Vamos a ver. Ahí está el muchacho. ¡Ostras! Esto se llama parkour. Creo que es una nueva modalidad. Sí, parkour. Que yo creo que se va a dar en esa misma zona, además, que su nombre identifica. ¿Qué le pasa a este muchacho? ¿Se escalabra o no se escalabra? ¿Qué ha pasado? Yo creo que se va a pegar una toña tremenda. Una toña Jackson, directamente. Sí, va a hacer como el escorpión. ¿Esto que se quedan patas para arriba? ¿Sí? Sí, yo digo que sí. Venga. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Oye, pues sale, ¿eh? Parece que no, pero sale, ¿eh? A que parecía que iba a caer en el tronco. Parecía que iba a caer en el tronco, pero muchas pero veces, justo como decís vosotros, Noel, no todo es lo que parece. No todo es lo que parece. Parece que iba a caer. Sí, te pongo uno más, ¿vale? Venga, uno más. Venga, en este te ayudo. Vamos a verlo. Otro muchacho, ¿qué está haciendo ahí? Pues ahora mismo vemos que es el caganet. Es que es el de Navidad. Se quedó como el caganet. ¿Tú qué crees que le pasa a este muchacho? Otro que hace parkour. Yo, por teoría, uno sí, uno, este le toca pegarse la leche. No sé, échame una mano. ¿Tú qué opinas? Este debería caerse. Este debería caerse. Sí, vamos a decir que sí, ¿no? Venga, que se caiga. Ya por porcentaje sí. También. Vamos a ver. Pues no hemos tenido suerte, ¿eh? La verdad es que no hemos tenido suerte. Para que veas que no está preparado, ¿eh? Para que veas que yo tampoco tengo ni idea, para que digas, tú no, es que tú lo tienes. Menos ahí. Menos mal que soy mago y no mentalista, ¿eh? Menos mal. Mira, vamos a hacer una cosa. El que gane este, gana también. Vale, hecho. ¿Vale? Venga, uno más. Tenemos uno más, me dicen. Venga, vamos a ponerlo. Uy, 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 esta. Nieve, hielo. Esa tiene que caer, fijo. Además, las bolsas de cartón con el apio por encima en América. El típico coche americano que lleva ahí a los pero hermanos Quicklan. Pero vamos a jugárnosla un poco más, ¿no? Tú dices que cae de culo, que le cae la bolsa encima, como… Yo creo como que se… Es el típico resbalón leche, para atrás. Leche se va a dar. Sí. Esto yo creo que seguro. Noel, yo creo que es un típico, como decía, resbalón hacia atrás. Resbalón hacia atrás. Va, yo resbalón hacia adelante, venga, por cambiar. Resbalón hacia adelante. Vamos a verlo. Venga. ¡Ahí está! Que se veía el pie, se veía el pie. Se veía ahí el pie. Bueno. Oye, me has ganado los precios, me has ganado a los vídeos. Pero me ganas en guapo y en simpatía, ¿sí o no? Dale un aplauso, hombre. ¿Qué te parece? Nada, es todo broma. ¿Qué te parece si disfrutamos de tu talento? ¿Vamos? Que tenemos aquí un set preparado con el maletín de multihobby que te hemos preparado. Es mío, que lo sepas. Ya lo sé, pero dentro de un ratito se lo llevarán a la tienda de Buffy, que lo sepas. Y lo pondrán en venta. El maletín de Noel al lado del… ¿Y cuánto será? Un montón de pasta. ¡Un aplauso para este fenómeno! ¡Vale, vale, venga! Ahora voy para allá para verte. ¡Adelante! ¡Ay! Bueno, pero aquí, ¿me dejas aquí solo? ¿Te dejo solo? ¿O me necesitas? Yo quiero que vengas conmigo. Voy, apláudame otra vez a mí, claro que sí. Que venga conmigo. Claro, pensaba. Hola, ¿qué tal? Sí, Quique.
¿Has visto? Se ha acercado y ha caído. Es la energía que proyecto. Mira, vamos a hacer con un juego de estos de picas, tréboles, corazones, diamantes, mogollón de cartas, 52. Píllate una, la que tú quieras, así que te guste. Pues esta, ¿te parece? Me parece perfecto, ¿sí? Me da igual. ¿La veo? Sí. ¿La tengo que mirar? Sí, mírala, ¿sí? Échale un vistazo, ¿sí? Enseña la cámara, yo no miro. ¿Seguro? Sí, seguro, te lo prometo, no me lo digáis. ¿Al público también? Que la adivinaré yo solito. ¿Sí? ¿Ok? ¿Vale? ¿Sí? Sí. Mira, vamos a cortar por la mitad. Déjame la cartilla, no la vemos. La cartilla del banco. La cartilla ahí está. Muy bien, ahí está metida. Y que se vea ahí que está metida por la mitad. Muy bien. Me gusta tu reloj, ¿eh? ¿Sí? ¿Te gusta? Me gusta. Los magos que... Lo compré en la tienda de... Mira, vamos a meterlo aquí, la baraja, dentro. ¿Sabes lo que nos dicen a los magos? Sí. Y que usamos... estos hilos invisibles. Uh-huh. ¿Esto te lo habían dicho? Sí, he trabajado con algunos y me han dicho, oye, parece que te vais como ahí unas cosas en las manos. No. Esto es como una mentira, es mentira. No hay hilos invisibles. Mira, yo quiero que cojas así bien fuerte la baraja, coges fuerte. Tenéis poderes, ¿lo tienes ahí pilladita? Tengo pillado, pero que no veas. Que se te marquen los dedos ahí fuerte. Ay, ahí. No se escapará en la vida. Porque mira, no existen hilos invisibles, pero sí existen pelicos. Ahí está. Me quites que estoy ya en las últimas, ¿eh? Mira, te voy a coger el pelico así a la carta tuya. ¿Y con la música? Hombre, y con la música que me dan ganas de dar misa también. Yo voy a ir tirando para arriba y tú vas a quitar presión poquito a poco. Yo voy tirando para arriba, tú vas quitando presión poquito a poco. Tiro para arriba y vas quitando presión. Estás flipando, Kike, di la verdad, ¿eh? No, ahora mismo me apetece pedirte matrimonio y todo. Fíjate, quita presión del todo porque yo dejo de tirar y ha salido una carta. Uh-huh. Y quiero que tú misma la cojas, Kike, cójala. La cojo. Le doy la vuelta, como hacen los magos. ¡El 2 de corazones! Ahí está. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? No, quédatela porque te voy a hacer con ese 2, con ese 2 de... ¿De corazones? De corazones. Quiero que le hagas una firmita porque realmente quiero quedármela. Quiero que sea una carta... Cartilla y firma. Esto ya... Pero puedo hacer lo que quiera también. Sí, mientras que no me dibujes cosas ordinarias... No suelo hacer, y menos a estas horas. Voy a juntar... Mírate qué cosa más bonita. Estupendo. ¿Lo puedo enseñar? Tómate tu tiempo. Yo cobro por horas, o sea que no te preocupes. Voy a enseñar a cámara, ¿te parece? ¿Es una tontería? ¿Lo enseño a cámara? Sí, a la cámara, por supuesto. ¿Lo digo lo que he puesto o no hace falta? No. Sí, dilo, no pasa nada. Vamos a verlo. He juntado los corazones, que son dos corazones con una flecha y que solamente puede quedar uno. La tontería es grande, ¿no? No, pero me ha gustado. Ojo. Claro, o sea, ¿por qué están en tanta distancia los corazones si se pueden unir con el sentimiento y con el latido de nuestro sentimiento? Da un beso. Gracias, porque... Emocionado. Siempre que tengo esto me dan ganas de pintarme una peca. ¿A ti no? Mira, como Concha Velasco. Te la pinta, me pinta. Y agradecida. Bueno. Venga, el 2D, que se vea el 2 tuyo. Voy a hacer una marquita. Sí, yo me he hecho una ya. Sí, una marquita un tanto... Un tanto de mago. Un tanto marquita, ¿verdad? Claro. Mira, cógela así con la mano. ¿Así desde aquí? Ahí, sí, de donde tú te dé la gana. Claro. Y la siguiente para mí, ¿vale? ¿Dónde hemos dejado el rotulador? Aquí. Ahí está, perfecto. Mira, voy a poner la que me ha tocado a mí, es el 2 de diamantes. Lo que se ve aquí a cámara bien cerquita, yo me quedo quieto. Muy bien. 2 de diamantes. Muy bien. Perfecto. Mira, 2 de corazones, 2 de diamantes. Así. 2 diamantes brutos en un mismo corazón. Yo voy a poner Nuel aquí. Bueno. ¿Ok? Lo voy a volver a enseñar para que se vea el 2 de diamantes firmada por mí. Le voy a hacer la misma marca. ¿Preparado? Vale. Hazte un lunar también. No. ¿Quieres que me haga un lunar? Luego te haces Mira, ponte así a la boquita, como yo. ¿Así? Sí. Así a la boquita. Mira. ¿Venga bien? Bueno, dame. ¿Era cómo? ¿Cómo sabía? ¿Cómo se quiere? ¡Llamad a los bomberos! Kike, sácala. No puede. ¿Ahora? No. Sí. Vale. ¡Apláudale fuerte a este muchacho! ¡Sí, señor! ¿Te gusta? ¡Me has caído muy bien! Para acabar, Kike, esto ya para acabar. No, vas a alucinar. Pero píntate un lunar, por favor. Venga, píntame un lunar. A lo Concha Velasco. Muy bien, a ver. Estás mucho más atractivo, de verdad. Qué guapete, ¿eh? Sí. 3, ok. Vale. 1, 2, 3. Sí, ¿qué hago? 3 cartas. Va, no, coge una. Una, vale. Ahí está. Cógela, enseña la cámara.
¿Ok? Yo no miro mientras, de verdad. Vale. ¿Ok? Sí. ¿Sí? Ya está. Perfecto. ¿Me doy la vuelta? Dale, la vuelta, enseña la cámara. ¿Lo has enseñado ya? La he enseñado. Vas a flipar. Se llama el juego de la desaparición. Mira, yo voy a hacer por aquí lunar, ¿eh? Que se quede totalmente perdida por la baraja. Ahí está. Mira, pon la mano palma arriba. A la izquierda, esta. Esta y tapa con la otra. El juego de la desaparición, ¿eh? Voy a meter la mano muy rápido, Kike. Voy a hacer así y voy a sacar tu carta. ¿Preparado? Esto no sé. Sí. Vas a flipar. Ahora que somos hermanos de lunar, vas a flipar. Mira, 1, 2, 3. Una carta solo. No, esta no es. Espera. Que es el juego de la desaparición, ¿eh? 1, 2, 3. No, esta no es. Espera. Vale. El juego de desaparición. No es muy impresionante, ¿verdad? Un momento, me estás tirando entre el lunar y el tocamiento. 1, 2, 3. ¿Qué carta era tuya? El 3 de tréboles. El 3 de tréboles. Espera, no aplaudáis, claro. Porque la tercera, esto no es una birria, la tercera sí. Es una birria. Yo te había dicho que este juego era el juego de la desaparición, ¿verdad? Sí. Fíjate que solo tengo que chasquear y donde había una baraja, quiero que abras las manos y flipes. Quique. No me digas que está la guitarra de Buffy esta de... Está el sitar entre tus manos. No me lo creo. ¿Abre? A ver, ¿abro? ¡Guau! ¡Madre mía! Mi más sincera enhorabuena, Ocho. De verdad, mi más sincera enhorabuena. Espectacular. Y qué bien me viene para la mesa de arriba que tenía coja, por cierto. Espectacular. Te lo dejo por aquí, fenómeno. Muy bien. Ha sido un placer conocerte un ratito. El placer ha sido mío que me hayas invitado. No sé si en alguna entrevista te habían pintado un lunar. Nunca en la vida. Pero nunca se dirá que en esta primera nos pintamos. De este agua lunar, no beberé. Y de este lunar no utilizaré el rotulador. Que vayan a verlo, que lo disfruten. Y toda la suerte del mundo para ti y para la gente que te sigue y todo tu talento. ¿Quieres decir algo más antes de marcharte? Vamos a decir que todo el mundo vea este programazo, que es un gran tío, es una gran persona. Sí, tiene un equipo detrás que es maravilloso, así que. Cierto. Te quiero. Mira, voy a hacerte desaparecer. Yo también te quiero a ti. 1, 2, 3. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Se han creído? ¡Que no! Se lo habían creído, Que somos los del lunar. Que es una broma, hombre. Noel Galán esta tarde con nosotros. Venimos enseguida con muchas más cosas aquí en V7 Show. Hasta ahora mismo. Gracias, yeah, José. Mismo. Muy bien, tío. Muy bien, Vale. La Chen veo ahí, y en el meu lunar que estic así, la Chen veo porque fa calor, veritat que sí. Continuem amb una altra secció, vamos a ver a nuestros amigos de Kron Global Service. Un aplaudiment per a ells, un aplauso per a ells. ¿Qué tal? Hola, cariño, ¿cómo estás? ¿Te gusta mi lunar? Sí, Concha Velasco, ¿no? Es el mago, es de Concha Velasco, efectivamente. Mamá, quiero ser artista. Bienvenidos otra tarde más aquí a vuestra casa. A demostrarnos un poquito que se puede ser muy limpio y muy eficaz con unos productos que solamente tenéis vosotros. Pero antes de comenzar y que me contéis lo que vamos a hacer, quería comentaros qué tal fue el otro día que estuvisteis en la avenida de Torrente, la afluencia y la masa de gente que os conoce y que nos conoce, que se interesaba por vuestros productos. ¿Qué tal fue? Bueno, la verdad que estuvo bastante bien. Al ser viernes y sábado, coger fin de semana, la gente también pudo... También hizo un día muy bueno, dos días, y la gente pudo disfrutar. Y se sorprendían un poco, ¿no? Sí, de la verdad que sí. La verdad que una cosa es decirlo y otra cosa es verlo. Y llevarlo a su propia vida privada. ¿Cómo va lo de la boda, los planes de boda? Ya queda menos, ¿no? ¿Cuándo os casabais a todo esto? En julio. 22 de julio. Es que os ibais de viaje y todas estas cosas, con anillo. Pero te lo pidió él, así de rodillas, no, y todas estas cosas. Ella. ¿De rodillas tú? No, pantalón. ¿No te lo pedía formalmente? No, pedí yo formalmente. Pero vamos a ver una cosa. Paremos. Ahora enseguida vamos a esto. ¿Nos casamos? No, fue ella que lo pidió a mí. Gracias, Pepe, de verdad. ¿No has hincado la rodilla? No, claro. Ven, por acá. Pónmelo aquí. Sí, la rodilla te pide el matrimonio. Que este trozo quede para... Sí. No, aplaudan, por favor, amigos. No, rodíllate. Dile las palabras. Yo hago de guionista. Cariño mío de mi vida. Va a ser rápido. ¿Quieres pasar el resto de mis días contigo? Porque yo sin ti no sé cómo tenerte. Esto es una canción. ¿Y tú vas a repetirlo? Sí. Adelante, que no tenemos toda la tarde. Yo hago más simple. Vale, tú sí, lo como quieras. ¿Te quieres casar conmigo? Muy bien, que es lo mismo. A ver lo que responde ella. Espera un momento. A ver, ¿tú qué dices? Bueno, porque estamos en la tele. Sí, claro que muy sí. Muy bien. ¡Que se besen! ¡Venga, claro! ¡Un besito!
besito de amor, por favor. Lo que V7 ha unido, que no lo separe el beso. ¡Bien! ¡Qué bonito, me encanta! Eso no estaba previsto, ¿eh? Lo que va, mi vida nada está previsto. Yo no sé ni cómo me voy a levantar mañana. Después de este momento emotivo, que luego se lo enviaremos para que lo disfruten con sus amigos, vamos a disfrutar también de vuestros servicios. Hay que pedir las cosas bien hechas, hombre. Claro, claro. ¿Qué tenemos esta tarde? Ahí está todo bien hecho. Que me perdonáis luego, no me matáis. Dentro de un rato me matáis. Contadme un poquito qué vais a hacernos. Pues mira, vamos a recuperar uno que hicimos que impresionó bastante. Sí. Vamos a recordarlo y luego vamos a hacer dos más, ¿vale? Muy bien. Vamos adelante. El primero. Ah, recuerdo este. A ti te gustó, ¿verdad? Este es el movimiento este. Que el hizo. Movimiento sexy. Que hagas un poquito de gimnasia. Qué bonito el momento estupendo de la boda, ¿eh? Ahora cuando digáis. El fenómeno este de las tres que nos ha hecho hacer esto en la televisión. Bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? Vale, ponemos. ¿Ponemos ahí? Agua. Sí. Agua normal. Uh-huh. Cogemos un trozo de tela, muy una bien. Camisa del marido. Y la manchamos con. Betadine, yodo. Yodo. Esto mancha un poquito. Bastante. ¿Quieres echarme por encima de la camisa? Luego te tienes que quitártela. La primera. La sexy también, ¿no? Lo manchamos. Todos los productos que quiero que nos contéis al mismo tiempo son productos que solamente utilizáis vosotros y que tenéis vosotros, ¿no? Correcto. Muy bien. Ahí vemos. Sí, señor. A prueba del pañuelo. La metemos en el agua y le ponemos lejía ecológica. Correcto. ¿Eh? Muy ¿cuánto? Poquito. Muy poca, que muy no se necesita. Mira, poquito. Fíjate tú la cantidad que se necesita y lo que se pueden ahorrar nuestros bolsillos. Claro, es concentrado. ¿Se puede ver? Sí, ah, sí. Se recoge. Sí, como hay tan poca cantidad. Sí, pero hay muy poquita. Entonces ahora mismo con esto la echamos. Es suficiente. Con eso sería suficiente. Sí. Para quitar una mancha de las características con este producto. Lo movía yo un poquito, ¿no? Vale, va. Se la bromita, sí. No voy a hacer hoy mucho. Eso ha sido por lo de la. Por lo de la boda, ¿no? Que se han casado en directo, como que estos niños. Ahora vamos, mientras que va haciendo efecto la lavadora ficticia, vamos a hacer una prueba con el aceite, lavavajillas ecológico y lavavajillas normal, convencional. En los residuos que dejan en el agua. Aquí tenemos dos vasos, que Vero pone agua. ¿Necesitas más? No, tienes que estar hasta que… 5 minutillos. Date cuenta que una lavadora está una hora y media. Es verdad, mínimo. 5 minutos es suficiente. Ponemos aceite normal. Muy bien. ¿Y vais a hacer con el aceite también? Bueno, el aceite es gorroso que no veas. Y además, oye, pues para la ensalada de luego. Y con el normal. Sí. Lo echamos ahí. Y ahora vamos a ver. ¿Qué vamos a ver? ¿Cuál es el efecto? Ahora. Vamos con uno y el otro y sí. Hacemos a la vez. Vale. Los residuos de uno y otro. Claro, lo que se puede. Entonces fue mucha gente a veros el otro día, que esto me alegra muchísimo, ¿eh? Qué feo. ¿Qué vemos ahí? ¿Se ha roto el vaso, no? O lo digo yo sin querer. No, lo has tirado tú. Lo has tirado tú sin querer. Has tirado un poco fuera, no pasa nada. Sí, no pasa nada. Mira. El blanco. Lo poquito que hemos puesto, la espuma queda. No, la espuma que. Vamos, está. Nada. Si te das cuenta, con el ecológico, se repara enseguida el aceite. Claro. Y ahora vemos ya. La sedimentación que deja uno. La diferencia entre uno y viendo. Con otro. ¿Producto? Esto va al cuerpo. Cañam. Y con esto el ecológico. Aplaudan, por favor, me parece fantástico. Oye, que yo siempre hago mucha broma sobre estas cosas, pero que esto no, luego es salud, ¿eh? Es serio. Esto es salud, esto sí. Va para tu cuerpo. Te lo digo muy en serio. Y repito, insisto, es salud para nuestro organismo, que todas las cosas que nos pasan, los químicos y las sustancias que hay en todo lo que hacemos, y al final es hay que tener que cuidarnos. ¿Cómo lo veis? Aún sigues, aún sigues. Bueno, aún sigo. La verdad castigado, que hay gente, esto más que nada, bueno, los efectos que hace en los productos ecológicos normales. Limpias, ¿eh? Sí, estas son unas zapatillas. De la niña. De la niña. Recién llegada del cole. Del cole. Ah, muy bien. Esto es rozado, esto ya no hay. Ya no. Eso ya no se pero va bueno, a lo que es la suciedad. Bien. De ¿vale? Velcro de estas, ¿eh? Sí. Estaba atándose todavía, está aprendiendo ahí a darse claro. 4 añitos, sí. Vale, vamos a utilizar el producto que. Más flojito que hay de limpieza, es un multiusos. Multiusos ecológico. Muy bien. ¿Este para las zapatillas, por ejemplo? Es el más ecológico. Sí, vamos a hacer el efecto que este, por ejemplo, este producto lo utilizamos para fregar las comunidades de vecinos sí. y los uso, cristales, multiusos. Como tú bien has dicho, multiusos. Muy bien. Con unas cuantas pulverizaciones. Sí. Papas bien. Además, tenemos que recalcar que está rebajado con agua, es decir, no es el producto directo. Ajá. Entonces, correcto. De agua ponemos esto. Sí.
y de aquí hasta aquí, la rayita esta de aquí, es el producto. Lo que, o sea, que hay que poner muy poquito muy también. Claro. Eso es lo bueno, que lo que insisto, que nos mucho. Ahorramos un correcto. Poquito también en el bolsillo. Correcto. Vale, normalmente, esto se tiene que dejar pues un minuto, minuto y medio, uh-huh. ¿vale? Como aquí no tenemos tiempo, cogemos un trapo de microfibra, el normal. Claro. Madre mía, ¿cómo? Mira. ¿Cómo sale? No me las tires, que luego para Javi me van a valer, ¿eh? Pero qué va. Mira. Pero si parecen nuevas, ponlas para la tienda de Buffy. Oye, escúchame. ¿Cómo? Y eso este que no has tenido tiempo para que. Y este es el producto que más flojito hay en la gama. Lo de más productos. Interesante, ¿sabes lo que es? Que a nuestra niña le encanta limpiar, ¿vale? No, se ve que nos ve claro. a nosotros. Y ella puede manipularlo, es decir, ella puede limpiarse los zapatos sin ningún peligro. Que con otro producto, que todos estamos siempre expuestos a que abran el armarito, correcto. Que cojan y ese producto, y que tal, puedan. Sí, con esto no hay problema. No hay problema, estamos incluso salvo para nuestros niños. Sí. Pues este es muy buen consejo el que acabas de dar, me gusta también esto, sí señor. Por aludirlo si queréis, mira, si queréis, si queréis. Incluso la parte de aquí que cuesta más irse, tenemos un poquito más. No, pero que es que no lo has dejado ni reposar, que pues que claro. porque es televisión, imagínate reposando un poco esto, claro, el efecto las que posibilidades hace. Que tiene. Me parece muy bien, ¿eh? La verdad es que es un cambio sorprendente, que sí. muchas veces intentamos coger solamente un trapo y demás, y con esto, muy bien. Bastante. Se nota, muy bien, buen, gran producto, que tenéis solamente vosotros también, ¿eh? Yo estoy aquí, ¿cómo lo la ves? ¿La diferencia? No, la diferencia es abismal. Pues no sé cómo estará el hombre, punto. Yo le he dado unos cuantos meneos. Y eso que he parado, mínimo. ¿Eh? Y he parado, ¿eh? Has parado, ¿no? Castígalo sí. un poco más. ¿Lo castigo un poquito más? Sí. Pinto y el lunar. Más que nada, aparte de la eficacia que puede dar en los productos ecológicos, es lo que estamos diciendo, es la salud de uno mismo y lo de tu casa. Realmente hay gente que cada vez hay más gente que se cuida con una dieta, para no engordar sí. o para cuidarse mejor el colesterol. Hay gente que sale a correr y hacer deporte ¿no? para estar más sanos, pero la gente no se conciencia que lo que tenemos en casa limpiamos con productos nocivos para nosotros mismos. Altamente químicos. Vamos a verlo por tiempo, como bien decís vosotros, a ver cómo está esto, chicos. Yo estoy seguro de que sí. Vamos a recogerlo bien ahí. Zapatillas es espectacular, ¿eh? Míralo. Es que el betadine no se va. Yo me acuerdo cuando estuve en la guerra, todo manchado. Míralo. Oye, espectacular. Y con el poquito sobra, sí. Contarme que me tengo que marchar, ¿dónde pueden hacerse con estos servicios y con estos productos vuestros, chicos, por favor? Pueden llamar al 601-205-138. Vamos a repetirlo porque el otro día me dijeron, ¡no da tiempo! 601-205-138. Uh-huh. Y 636-593689. Pues lo mismo, repítelo otra vez para que la gente se conozca. 636-593689. Ahí lo vemos en pantalla también para lo recoja la gente, pero lo más importante, me quedo con esto de los pequeños. En la tarde de hoy aprendemos como siempre, pero que nuestros niños puedan manipular y puedan tocar estos productos. Incluso mezclarlos entre sí. Cualquier producto se puede mezclar entre ellos, que no hay ningún efecto. No explotan ni gases así raros. Cuando lo puede coger un niño, tiene todas estas posibilidades. ¿Qué les ha parecido? ¿Verdad que sí? Pues con ellos me voy a una pequeña pausa y me van a explicar una serie de cosas también. Y luego vengo con gente también que es muy sabia, pero más mayores que nosotros, no mucho. Son las yayas que nos traen sus consejos y sus cositas. Va a ser cortita. Hasta ahora mismo. Un aplauso para ellos. Volvemos enseguida. Hasta ahora. Ya estamos así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Toda la chica que está en casa. Desde así, desde Canal 7. Vamos a cambiar de tema. Nos vamos con las mujeres más sabias del planeta Tierra. Bueno, las mujeres en definitiva son sabias, pero las tres que tenemos nosotros aquí no saben nada. No han vivido sus cuerpos experiencias. No tienen anécdotas. Y de las que vamos a contarles hoy, seguro que también. Fuerte el aplauso, la ovación para recibir a nuestras queridísimas yayas. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Que me alegro de que esté aquí. ¿Cómo está? Yo también, muy bien. Yo estoy buena. Hablamos hace un momentito del tiempo que lleva con nosotros, ¿no? Tres años. Me gusta. Y yo, usted me conoció a mí, nos conocimos, mejor dicho, cuando tenía usted 80. 80. Y tiene 87. En la radio. Que imagínese, ¿eh? Me llevó a mi nieta a conocer aquello. Ya nos conocemos unos años. ¿Cuántos años? Y sigue usted con las mismas ganas de venir. Las mismas, cada vez más. Y cuando nos llama por la radio, por las mañanas en el programa, dice, preparándome, que ya lo tengo todo preparado, ¿eh? Es una ilusión para usted. Hombre, ¿eh?
Nos ha dado una ilusión muy grande. Muchas gracias, Pilar. Estamos viviendo lo que no hemos vivido de jóvenes. Bueno, y nosotros le damos esas gracias, porque gracias. Ustedes se lo merecen, son mujeres extraordinarias. Que está María también aquí con nosotros, usted también lleva lo mismo. ¿Tenía cuántos años tenía por entonces? Pues 70. Claro, tiene 73 ahora, claro. 3 menos son 70. Claro. Es la suma fantástica. 3 menos, es fácil, sencillo. ¿Y se encuentra a gusto con nosotros? Mucho. ¿Se encuentra incluso sexy? Estoy deseando de que llegue el día de venir para venir. Me gusta. ¡Eh! ¿Cómo va eso, Aurora? No, que se están echando una cabezadita, ¿eh? No. Las gafas, hay que cambiar las gafas, acuérdese lo que le dije. Sí, ahora con la paga, que se la cambie. Ahora con la paga me las cambiaré. Eso, que le queda a usted muy bien, luego si no, ya le está dejando los ojitos en chicotitos esas gafas que tiene. Tristecillo, ¿no? Tristecillo. Ay, si no se le ve prácticamente. Mire, ay. Con la falda que se ha puesto. Vaya. Pantalones de pana, ¿eh? Sí. Está usted muy guapa hoy. Gracias. Sexy, viene muy sexy, viene muy sexy. ¿Vienen sexys o no? Sí. De esto va la cosa. Claro que Pepe, ¿tienes música sexy? Tienes música de... No sé si me entiendes. Sí. Que, por cierto, podemos empezar por eso. No sé si ustedes han visto alguna vez o han hecho. Mejor vamos a empezar, Aurora. ¿Ha visto algún striptease alguna vez? ¿Sabe lo que es? Se puede poner el cuero. Sí. ¿No? Acérquese, acérquese. Ah, se puede poner el cuero. Muy bien. ¿Usted ha hecho algún striptease? Yo no. ¿Nunca? No voy a hacer eso. ¿Pero lo ha visto? Verlo lo he visto. ¿Dónde? En ningún sitio, no lo he visto. Ya dice que no. ¿En la tele tan siquiera, cambiando? Bueno, la tele sí que lo veo. ¿Eso qué hacen? Empiezan a edad. Empieza a ponerse el cuero. No, me voy a quitar. María dice, que me va arriba. No, y le gustaría ver uno. Hemos traído un stripper esta noche. Tarde. Pues sí que me gusta verlo. Paco, cuando quieras. Paco es todo pelo, me gusta. Vamos a ver María. María, ¿usted qué tal los striptease? Yo no lo he hecho nunca, pero verlos sí que los he visto. ¿Y qué tal le parece? Bueno, cada uno es dueño de hacer lo que quiera. Hay gente que le dan y todo. No me gusta, pero... ¿No le gusta? ¿Qué opinan de las despedidas de soltera y de soltero, estas que se ponen como locos? Bueno, me parece una tontería, porque no tienen por qué hacer esas cosas para hacer que hagan lo que una quieran, despedida ¿no? de soltero, pero que si a ellos les gusta, pues bien hecho está. Aurora me ha dicho que se va a desnudar, me ha hecho un gesto inequívoco. Me ha dicho, voy a ir quitándome la blusa, que Pepe con este lunar que tengo aquí, es que quién me ha visto. Mira, ¿usted qué tal? Yo lo he visto y lo he hecho. Muy bien, un aplauso, sí señor, yo lo he visto y lo he hecho. ¿A su marido, no? Con mi marido, solamente con mi marido. Lo ha hecho, ¿y qué tal? ¿Con de qué música? De maravilla, para repetir. Tu carro me lo robaron. Para repetir. ¿Verdad? Para repetir. ¿Y luego qué pasó? Se van los hijos, nos quedábamos solos y como aquel, lo que queríamos. Aurora, que sí que lo hacía con su marido. Hombre, yo con mi marido también lo he hecho. No, el striptease. El striptease, yo no hacía titi. ¿Cómo? Que no hacía titi de eso, que tú dices. Repita conmigo, Aurora. Striptease. Ah, striptease. Striptease. Striptease, que es un personaje del Señor de los Anillos, que todo el mundo lo conoce. Vale, pues, usted sí sabe decirlo, ¿no? Striptease. Striptease. Muy bien. Cuidado con las dentaduras, también, ¿eh? Striptease. 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 Muy bien. Ahora usted, Aurora, striptease. ¿Cómo? Stripper. Estripeao. Estripao. Destripao. La matanza al gorrino. Sí, señor, sí, señor. Vamos a seguir. ¿Tú te imaginas detrás de la cortina? Yo me lo imagino. Al marido. Aurora. ¿Dónde estás, Pili? ¿Dónde estás, Pili? Yo detrás de la cortina. Me asomaba un poquitín. Pili de Pilila, ¿no? Sí. Otro poquitín hasta que salía. Muy bien. Tenemos una cortina. Pili viene de Pili. ¿Claro? Bien, vamos a seguir. Ropa, lencería. ¿Lencería tiene usted, Aurora? ¿Qué bragas lleva hoy? No, es que quieras. No es que haya hecho así un poquito para. Son bonitas. ¿Pero cómo son? ¿De encaje? ¿Con su liga BBVA? De tirabordaz. ¿De tirabordaz? Color de rosa. Por favor. ¿Son rosa? Rosa. España, de rosa, cerama. Y yo, ¿lleva rosa? ¿Puedo verlas? Pues no la vas a ver. Es que no me creo yo que lleve usted la braga rosa. Bueno. Usted la lleva. No se la enseño a la. Enseñase a Lorena. Ahí. Pero usted la lleva de aquí, de faja. No. A que no se le caigan los pechos y le sale uno por encima del otro. ¿A usted le gustaba? ¿A su marido se le ponía ropa sexy? ¿Le ponía ahí, no sé, un camisón con su camisita y su canisón? No, tiempo. ¿O se lo quitaba todo? ¡Ah, abogados! Con la camiseta corriente para afuera. Con la camiseta y fuera, déjate. Claro. ¿Y usted, María, qué tal? ¿Qué ropa lleva interior hoy? No se tape, que no van a verle. Se me pone así la mano diciendo, no este es capaz. No se me puede ver nada.
¿Estás capaz de divisarme por ahí llevo abajo lo que viene siendo el, no los del túnel? No puede ver nada. Muy bien. ¿Qué ropa lleva hoy? Una braga y un sujetador. ¿Una faja braga de estas? No, no es faja braga. No, muy bien. ¿Es sexy? No. ¿De qué color? Color manzana. ¡Uy, color manzana! El favor, entre peras y manzanas anda la cosa, muy bien. ¿Y usaba lencería en su época? No. No, bien. Pilar, diré, yo la usaba, la llevo y voy a demostrarla. No, lencería, entonces no había dinero para eso. No. Yo llevo una fajita negra, y ya está. Y nada más. Pero y sujetador y nada más. Muy bien. Su marido en aquella época decía, Pilar, ponte esta ropa interior que me atrae. No, yo le decía que me la quitara. En vez de ponerme la que me la quitara. ¿Y cómo se la quitaba? Poquito. Me refiero, con me la... rápido, lento. No, lento, me la quitaba él. Me la quitaba él. Y claro. Yo se la quitaba a él. O sea, claro, quítamela mutuamente. Sí, señor. Muy bien. Aurora, ¿usted y no creas que lo digo por decirlo, no, digo la verdad. No sé por qué, porque usted lo ha vivido y a estas alturas. Usted y mi Lunar, ¿qué opinan? ¿Qué, usted se la quitaba a él, se la quitaba a usted, él se desnudaba él entero? Él me la quitaba a mí, yo se la quitaba a él. ¿Cómo? Él me la quitaba a mí y yo se la quitaba a él. O sea, lo que es un striptease. Repita, striptease. Striptease. Striptease conjunto. Esto es así, ¿verdad? Muy bien. Así es, sí. ¿Y a usted los calzoncillos cómo le gustan de los hombres? A mí los calzoncillos me gustan que sean calzoncillos, pero es que ahora gastan nada más que no se tapa nada más que el bulto. Y ya está. Solo se tapa el bulto. El bulto. Los striptease solo se tapan el bulto. Como las mujeres. Las mujeres, qué cosa ahí, ¿eh? Que llevan la cinta metida por culo y eso está nada más. La típica cinta de las mujeres que la hayan metido por el culo, efectivamente. Muy bien. Cuéntame, cuéntame, María. Nada, yo, mis hijos los llevan los calzoncillos, los llevan bien, no llevan ¿pero de esos... usted en un hombre le gustaban o no? Que llevara algún tipo de calzoncillo. No. En aquella época eran los de toda la vida, ¿no? Eran los de toda la vida. Vamos a pensar en lo que hay que pensar, que hemos venido a esto y la pregunta es, voy a empezar por Pilar. Pilar, ¿cuándo se le quitaron a usted las ganas de tener guerra, de decir, hasta aquí hemos llevado, esto está como el ojo un tuerto? A mí se me quitaron las ganas cuando me quedé viuda. ¿Cuándo se quedó viuda? Claro. Porque usted estaba activa. Claro. Lo que pasa es que mi marido estaba un poco enfermo, le faltaba una pierna, pues ya no era. ¿Cuál? Una no. pierna. Le faltaba una pierna, es verdad, no lo ha contado usted en la ocasión. Entonces ya no era lo mismo que antes. Era aunque tenía ganas muchas veces, no podía. Pero a mí no se me quitaron las ganas hasta que me quedé viuda. Hacía el coito de otra manera. Claro, de otra manera, como podíamos. Lo entiendo. Aurora, ¿usted cuándo se le quitaron las ganas de tener guerra? Hoy. Mi marido estaba enfermo y tenía ganas de negocio. ¿Él? Siempre, sí. El marido tenía ganas de negocio todo el día ahí. Claro, y nos calentábamos los dos. En la cama inclusive, ¿eh? Sí. ¿Pero a todas horas? ¿Quién era más fogoso? Su marido, supongo. Muy claro. ¿Y usted cómo era de fogosa? Yo no era, como tú dices. ¿Usted era tranquilita? Yo era tranquila. ¿Al mes cuántas veces entraban en guerra? ¿Al mes? Mi marido lo gastaba. Mi marido lo hacía casi todos los días. Y hecho que estaba más. O sea, usted todos los días. O sea, si el mes tenía 31, pues unas 25. Dos o tres veces en semana, sí. Muy bien. Esto es un campeón. Un aplauso para esta mujer. No. Así luego ha pasado lo que ha pasado. ¿Qué han tenido usted? ¿Cuántos hijos? He tenido nueve. ¿Nueve hijos? Claro, es normal que haya pasado estas cosas. María, que está mirando el micro como el que mira. Comprarle un micro a María, por favor. Lo sé, Pepe, lo sé. No, yo se me pasó las ganas cuando... A ver, un momento, por favor. Casi antes de quedarme viuda. ¿Se le pasaron las ganas? Pues sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues nada, que mi marido no era lo que tenía que ser y... Y si he tenido seis hijos, ha sido más que nada porque él... Quería, pero no por mí. Usted se ha sentido, y esto lo digo en serio muchas veces, insatisfecha sexualmente, nos lo sí, ha contado. Yo sí. ¿Y usted no conoce lo que es un orgasmo? Pues no. Tenemos temporada todavía para solucionarlo, ¿eh? Y tenía 37 años cuando me quedé viuda, ¿eh? ¿Y desde los 37 hasta ahora...? Nada. ¿Spiderman? ¿Solo que es telaraña? Puede desde ser. ¿Desde los 37 hasta los 73 que tiene no ha probado varón? Paco, esto hay que solucionarlo. Paco es soltero, se ha llevado un libro a casa de la seducción. Esto tiene que quedar aquí. Apláudanle, amigos, claro que sí. De aquí nos sale. Contésteme rápidamente. ¿Cuántas veces en una noche podían comer postre? A veces dos. Muy bien. Noche y mañana. Muy bien. Dos en el día. Noche y mañana. Muy bien.
Pero no seguido, ¿eh? No, hombre, noche y mañana, claro, porque si no... ¿Usted cuántas veces comía postre al día? ¿Su récord? Pues a lo mejor ninguna, una vez un dos y otra vez ninguna. ¿Y cuántas veces lo máximo? ¿Dos? Pero es que no sé del postre que estás hablando. Sí. El postre, estoy hablando de la guerra, de hacer la guerra. Comer postre. ¿Postre de todas las comidas? Sí. Ah, pues, ¿eh? ¿Cuántas veces podía usted en una noche... Trabajar. Pues cuando tenía ganas, lo hacíamos... ¿Cuántas veces, más o menos, llegaron? Una vez, por la noche, una vez. No, pero digo, en una noche se repetían los postres y las guerras. A veces. ¿Llegaron a veces a tres veces? Sí. ¿A cuatro? A cuatro no. ¿Pero a tres? A tres, sí. ¿Así como a cuatro? A cuatro no. ¿Y a tres? A tres, ya la última va. Paco aguanta lo menos cuatro, ¿eh? Se lo voy a dejar ahí a Paco envuelto en la puerta. Denle un aplauso a estas tres fenómenas, que no tengo tiempo para más. De Ma Tornem, ¿no? De Ma Tornem en la ràdio pel matí i la televisió per la vesprada. Moltes gràcies i un aplaudiment molt fort a tot l'equip que fa possible aquest programa. Moltes gràcies a tots. Nos vemos. Chao. Buenas tardes. Adiós.